Bienvenidos a una edición más de Green City Golf Tournament. En este caso se llama Hyundai. Green City Golf Tournament, Hyundai Tournament, porque has cambiado el nombre y has hecho bien. Sí, este es exclusivo de nuestros amigos de Hyundai. Por algo tenemos dos pedazos de conas aquí y luego otro por ahí arriba que ya verán y que estamos deseando, ¿verdad? ¿Estás deseando darlos? Por supuesto, ojalá lo demos. En la primera salida que la hemos grabado se han quedado a esto, así que empezamos bien. Bueno, que se ha llenado el campo, hay más, aproximadamente 80 jugadores, he contado. Hay una aceptación brutal, el tiempo, fíjate, sí, estaba previsto. Son las 9 y media de la mañana y me empieza a sobrar ropa. Tú es que tienes relación con el de arriba y eso ayuda mucho siempre. Y mucha, y mucha. Ya hemos librado nieves, vientos, lluvias, sí. No sé, me he quedado sin velas. Pero bueno, es un inicio de temporada, ¿verdad? Sí, claro. Queda mucho por delante. Va a haber muchos torneos en distintos sitios de España. Y sorpresas. Muchas sorpresas. Sorpresas. Sobre todo la competencia, ¿verdad? Sí, claro. Y no tienen competencia. El mejor torneo con diferencia. Miren qué premios. Echa un vistazo, cámara. Bueno, tú no juegas, ¿no? No. Jugué el jueves. Estuve a punto de poner los palos en Wallapop y dije, no juego. Hoy no era tu día. Bueno, pues nada. Vamos a ver cómo van las rondas y vamos a seguir todo el campo. Okay. Y te vemos luego, ¿te parece? Por supuesto. Don Raúl, un placer, como Venga, siempre. Gracias, chicos. Síganos. Vaya pedazo de salida, macho. Sí, la he pegado bien. ¿Expectativas? Muy buenas. Sí, ¿no? Jugando bien. ¿Están haciendo jugar con tres menos bajo el campo o qué? Sí. Bueno, ahora te vemos. A ver qué tal. Déjale aprovechar. ¿Te molestamos ahí? No. Muy bueno. Os vamos siguiendo luego, ¿vale? ¿Estáis, Gilberto padre? Hola. Bien, un poco trasnochado, acabo de llegar. Por eso, acabas de llegar de Vietnam, ¿no? Que te estoy dando la mano. Gilberto, que ya has estado incluso en algún programa. Sí, ya sabes. Oye, esta vez te llevas el grande. Sí, no, dicen que no mirarlo da mala suerte, así que voy a tratar de no mirar mucho. Vale, pues eso es como lo de las novias. ¿Habéis jugado dos hoyos bien? Sí, de momento bien, al par. Nos vemos en un ratito y os voy viendo por el campo, ¿de acuerdo? Sí, bien. Mucha suerte. Gracias. Hasta Gracias. Luego, chao. Chao. We'll be right back.
Sí, a ver si lo voy a intentar un poquito y a ver si ganamos. Estás a punto del hole in one ahora, ¿no? Y vas en menos 3. Sí, a ver si entra y no vamos en coche. 6 verdes y 3 bogies, me han dicho, ¿no? Sí. Bueno. Sí, la verdad es que tiene unos hoyos ahí un poco aparatosos, pero bueno, a ver, ahora me quedan unos cuantos hoyos y seguramente lo haga mejor. No te veo ahora en los cambios, ¿no? Venga. Venga, hasta ahora. A ti. Ahora, primer premio, Scratch. Trofeo, más 4 días en el Hotel Costa Ballena. José Manuel Pardo Benítez. ¿Quiere cómo no está? ¿Queréis que lo sorteemos? Que no está José Manuel, que se ha tenido que marchar. No, no, ¿qué? ¿Menos 5, qué? Por el coche.
estamos con el ganador de primera categoría, Juan Marín. Oye, un placer. Muchas gracias. Que te has llevado de todo, ¿no? Que te has llevado un trofeo estupendo. Un trofeo estupendo, de jamón, y un lomo y un salchichón. Bueno, tampoco está mal, ¿no? No, no está nada mal. No está nada mal. ¿Contento? ¿Habías jugado algún torneo de Green City? No, de Green City no he jugado. Creo que no, creo que no. Pero no lo sé, porque juego tantos al año que... ¿Ah, sí? ¿Eres jugón o qué? Sí, sí, soy jugador hasta el año. ¿De qué club eres? Yo juego en La Moraleja y en Villa de Madrid. Ah, bueno, dos clubes señeros en Madrid, ¿eh? Sí, sí. Muy señeros. Sí, sí. ¿Te veremos más por aquí en los próximos torneos? Sí, siempre me encanta venir a Valdeluz, es un club que me encanta y... Y luego, con lo bien organizado que estaba este torneo, pues si organizáis más, vendremos. ¿Eh? Bueno, pues oye, es un trato. Juan, bien, ha sido un placer, venga. Y espero verte en los siguientes. Muchísimas gracias. Y sobre todo, macho, enhorabuena. Muchas gracias. Venga. Gracias, venga. Hasta ahora. Hasta luego. Primera categoría, trofeo, surtido de ibéricos, Juan Manuel López Otero. Como los ciclistas. ¿Qué es esto tuyo? Oye, joder, qué bueno. No, 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 no te coge la mano. Si no se lleva el torneo, no vuelve. Con eso digo todo. Estoy bajo presión. Suerte. Muy bien, gracias.
puestos. ¡Qué barbaridad! Se los han llevado todos menos el del primera categoría. El único merecido, ¿eh? El resto... Primera primer premio, segunda categoría. ¿Nombre? Juan. Pero tendrás apellido también, ¿no? De cara, es verdad. Cara. Y encima en el sorteo te has llevado jamón. No, ese es el de premio. Ah, ese pero es el de premio. Los sorteos están ahí. Bueno, ¿te has llevado un polo, tú? Me llevo un polo. Bueno. Sí. Tú te has llamado un lote de ibérico. No, yo me llamo salchichonaco. Bueno, tampoco está mal. ¿Nombre? Javier García. Y vosotros dos, los jamones, haciendo el sorteo y los cuatro estabais jugando juntos, además. Sí, jugando juntos, sí. Ahora todo cuadra. Os estabais pasando de maravilla y os vais a casa con esto, macho. Quien parece, hemos bajado el handicap, ha ganado el torneo, o sea, todo inmejorable. Yo creo que volvéis al siguiente, ¿no? Volveremos, siempre. Viendo esto. Si me lo cambia por el salchichón, vuelvo. Oye, un placer, gracias y hasta el siguiente. Por Green Sire y por el jamón. ¡Jamón! Si lo dices muchas veces, me sale monja. Primer premio, segunda categoría. Se le entrega el trofeo Juan de Cara. Segundo. Padre e hijo. Ay, peleándome. Hugo y Juan Carlos. Tengo ganas de haceros una entrevista, por eso os he pillado aquí. Vais al hoyo 9, a ver si lo conseguís. Yo creo que tú tienes un swing fantástico, lo puedes conseguir. Y tu padre también, ¿eh? Sí, pero a mí me queda distancia, él la tiene. Él la tiene. ¿Qué tal vais? Bueno, está intentando recuperar fallos. Bueno, regulando. Vamos a ver cómo va. Ahora ello y a ver si te vas lo ganas, ¿no? Gracias. Premio segunda categoría. Se le entrega un pack de bodegas Somos. José Hernández Franch. Segundo premio, primera categoría, Iván Muñoz. We'll be right back.
A ver, premio bola más cercana, hoyo 2. Se le va a entregar un pack de bodegas Somos. Conrado Chozas. Premio bola más cercana al hoyo 12. Se le va a entregar un medidor láser cortesía de Alcorey, empresa constructora. Ignacio Pardo Martínez. Dos menús degustación en el asador Casa Juan. Andrés Martínez Lareo. Driver más largo al hoyo 14. Dos green golf Valdeluz más dos menús en el restaurante aquí de cortesía. Santiago Montoro. Montero, perdona. Un profesional como Carlos Sánchez Molina en un sitio como este. Pues nada, porque los profesionales también tenemos que dar clases para sobrevivir, ¿no? Y vengo con un par de chicos que bueno, les hice una mano. Un Sánchez Palencia y demás, ¿no? No vengo con un Sánchez Palencia, pero me los he encontrado en la partida y hemos estado hablando mucho porque ha sido casualidades. Oye, tú un hermano que es profesional, tal, y digo, Sánchez, ¡popi! Claro. Y está muy bueno, está muy bueno. La verdad es que sí, somos muy amigos y he venido con estos chicos, ya con Jaime. Sí, muy buen tipo. Buena gente en Granada. Bueno, pues alegro. Muchas gracias. ¿Qué tal va tu pupilo? Bien, bien, bueno. Hoy aprendiendo, pero bueno, bien, no, más. Dos. Bueno, tiene ahí miembros. Sí, hay cositas buenas. Sí, sí, sí. Que sigan mejorando. Muchísimas gracias igualmente. Hasta luego. ¿Vais? Se os nota cansados ya, ¿eh? Se os nota cansados. Oye, échame un saludito a tu hermano y luego le mando el vídeo. Ignacio Sánchez Palencia, profesional en Granada. Ahí está luchando. Muchos años ya de carrera. Exacto, exacto. Bueno, vamos a grabar el pad, ¿vale? Sánchez Palencia, una tradición en el golf. ¿Los grabas ahora, sí? Ya. Los Sánchez Palencia, una tradición en el golf, ¿verdad? Tu hermano en Granada. Ahí está, Popi. Ahí está, sigue luchando. A ver qué tal este año. Por él, por el golf. Por vosotros, por el golf.
Bueno, pues empezamos con el sorteo, ¿vale? A ver, una mano inocente. Si es posible que no pase de 6 años. Ahí tienes, dos manos. Bueno, pues vamos a empezar con un paraguas. Como hoy se ve que va a llover, ¿vale? Francisco Javier Centeno. ¡Toma! Cuidado también que no te viene bien hoy. Parece meritoso. Bueno, ahora un polito. Pero de vestir, ¿eh? José Carlos Camarillo. Está inclinada, ¿no? A ver, todos los sorteos incluyen foto, ¿eh? Con la chica, ¿vale? A ver, ahora un pack de cerveza. Ahora se sortea una gorrita. Conrado Chozas Martínez. Otro pack de cervezas, Raúl. Yo lo voy a leer, ¿vale? Luego ya... Koji Sumamomura. Otro pack de cerveza. Santiago Montero Ramírez. Se están yendo todos los premios para allá, ¿eh? Hay que mover un poquito. Ahora un polo, otro polo. Ya lo han hecho aquí todavía. Bueno, será Juan de Cara. Una bolsita de Puma. Se ve en la oscuridad. Víctor Chiquero. Caja de bolas, Callaway. Dame una tarjetita, Rocío. Álvaro Calzada Barco. Otra cajita de bola. Pablo González Montes. Dos Greenfield de Valdeluz, más dos menús. José Hernández Farch. Y luego le tocó. No sé qué, mira,
Un carrito de golf. Fernando Gómez Díaz. Joder, Ernie, macho. Ahora una. Gilberto Peñas Delfín. Otra gorrita. Gilberto Peñas. Es el padre. Ah, vale, vale. Vale, vale. Nada, no van a discutir, los dos la gorra. A ver si deja la tarjeta. Vale, a ver. Alberto Quintas Formoso. Que soy pequeño. Abraham Cañizares Garrido. Ahora una cajita de bolas, Wilson. A ver, Miguel Ignacio Fernández. Otro polito ahora. Fernando Rodríguez Jiménez. Otro polito. A ver, mis azafatas. David José Muñoz Sanz. Azafatas, cartita. Norifumi Hatamoto. Dos Green Valdeluz, más dos menús. Juan Carlos Romero León. Va a salir barato. Bueno, empezamos con el vino. Beltrán Rodríguez Rodríguez. Gonzalo Elejabetía.
más o menos, ¿no? Exacto. Madre mía, ¿eh? De su tumor, dos tasas. Unos cascos. Usía, saca una. Andrés Martínez Laero. Ahora una bolsita de golf. Francisco Javier Hernández. Agua. Está cojo. Está cojo. Viene la hora. Está cojo. Uy. Se puede. Bueno, un ibérico. Javier García Carralón. Dos menús, a Juan. Javier Vergareche Navajas. Bueno, ahora una pelota de bádminton. Una pluma. Pluma. Una pluma. Vamos a caer una Martín para que no lo enseñe. El nombre no lo pone, pone una J, pero bueno. Buenaventura González. Agua, agua. Hostia, qué contentos todos. Borja de la Mota Herray. Todo para atrás. Tranquilo, ahora te toca. No, no, es el lomo, ¿viste? Por el chino. Cuantos vinos y tal. A ver, moverlo bien, moverlo bien. Venga, va. Joder, qué entrega, ¿eh? Qué entrega. José María Cobian. Un placer, gracias por venir. Y nada, los del fondo, decidme a qué hora es la merienda. ¿Eh? Vais curtidos, ¿vale? Gracias a todos, hasta el próximo.